Eugenia. Ella nos cuenta de un caso de desaparición forzada de su hijo, Cristian, ¿verdad? ¿Se llama? Cristian Tellez. Que hace aparentemente casi 5 años fue levantado ahí en Poza Rica, en Veracruz, por parte de la policía municipal, ¿verdad? Del municipal. Entonces, le quería yo hacer aquí que nos contara un poquito de su experiencia con la autoridad. ¿Cómo le han tratado la autoridad? Muy mal, porque todas las autoridades son indolentes. No tienen respeto por la gente que está sufriendo, que pasa por un dolor como este. No hablo nada más de la persona, hablo de algo general, porque a la hora de que la gente quiere levantar una denuncia, no quieren tomársela simplemente en la justicia. Quieren que pasen 48 horas o 72, o simplemente esperan que la gente se canse, porque nunca inician una búsqueda de la persona que se llevó. O sea, les están dando largas, sí, como para que se cansen y desistan de su interés. Exactamente. Ok. Y entonces, mi pregunta que le hacía yo hace un momento, ¿qué le gustaría que hiciera la iglesia a favor suyo? Pues entendiendo que nosotros no somos gobierno, que nosotros en teoría somos quienes representamos a Dios. ¿Qué le gustaría? Yo creo que echarle muchas ganas también, ¿no? Unirse a nuestros movimientos, solidarizarse a la gente, ¿no? Que por ejemplo ustedes andan aquí involucrándose, sabiendo. Que entre más gente se reúna en estos eventos es mejor, porque entonces el gobierno, yo creo que se da cuenta que no estamos solos. De hecho, no estamos solos, porque somos muchos miles los que andamos juntos, porque tenemos un familiar desaparecido. Pero cuando hay más gente que nos apoya, que nos respalda, yo creo que es muy bueno, porque entonces el gobierno se da cuenta de que la gente ya no está tan ciega, tan ignorante de lo que está sucediendo. Claro. Y entonces, nos unimos a sus movimientos. ¿De qué otra manera podríamos apoyarlos? O sea, yo lo que entiendo es que hay mucha iglesia, mucho pueblo de Dios, que como usted me decía hace rato, a los que sufren este tipo de cosas los tachan de que son malos y es por eso que les pasó. ¿Por qué no me cuenta un poquito acerca de su hijo? Me decía usted que estaba estudiando, ¿no? Mi hijo es un gran hijo, es un buen hijo. Mi hijo fue un buen esposo, fue un buen hermano, fue un buen sobrino, fue un buen nieto. Y no lo digo porque fuera mi hijo, sino porque así era. En un determinado momento mi hijo desertó de la escuela, pero había él iniciado sus estudios, estaba en el quinto semestre de ingeniería industrial. Y mi hijo no tenía nada en su contra. Mi hijo con nadie se metía. Mi hijo, como me dijo un ministerio público, a su hijo, ni una falta tenía. Ni una falta, no había ni siquiera un dato registro, un récord que se hubiera pasado un alto, o porque él no tenía nada, porque se dan el lujo de investigar a nuestro familiar como si fuera un delincuente, además, ¿no? Pero así fue lo que me dijo su hijo, que no tiene nada, ni siquiera creo que se puede pasar a un alto, porque no hay algún dato que diga que hizo algo malo, que no está detenido, o que pagar una infracción. Una señora, una pregunta más. Me estaba usted diciendo hace rato que mucha gente se ha acercado a usted para hablarle de Dios, de diferentes religiones. ¿Qué es lo que le dicen estas personas? La verdad, yo creo que cuando empieza uno con esto se cierra mucho y tampoco permite mucho que se acerque la gente. Pero igual, he tenido contacto con testigos de Jehová y han hablado conmigo y han hablado con mi hijo y con mi familia. He estado con mormones que han llegado a visitarme en mi casa. Y pues de igual manera, ahorita así como contigo, nunca me cierro a platicar. O sea,
fuimos a la conferencia, ya estaban todos, perdón. En un principio sí, pues sí aburrían, no quería que me preguntaran, pero cuando se acercan con la palabra de Dios, pues sí. Y aunque me esté pasando esto, bueno, pues muchas gracias, señora. Para usted, una respuesta de Dios, ¿cuál sería? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señora. Podemos ver su... Nos enseña su... Muchas gracias, señora. Necesitamos no solamente orar para que las cosas pasen, tenemos que hacer las cosas que están en nuestras manos hacer, como el Señor lo indica en la parábola del buen samaritano, como lo escribe Santiago, donde dice, no solamente le desees el bien a tu prójimo, sino hazle el bien, sí, no solamente digas, ay, que te vaya bien, que ojalá que comas y que estés calientito, no, dice, dale las cosas que necesita para que coma y para que esté calientito.